El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Erwin Alexander Álvarez López, originario de Tzimol, Chiapas. Hoy es nuestro segundo taller de bajo eléctrico, en el cual veremos algunos ejercicios que nos ayudarán a tener buena digitación y a ir teniendo más velocidad en el instrumento, así como también teniendo más conocimiento en él. Veremos el ejercicio de la araña, la tarántula y uno que tiene la finalidad de digitar más las manos y también de tener un buen dominio en el bajo eléctrico. Comenzamos. Bueno, pues iniciamos entonces con los ejercicios en el bajo eléctrico que nos van a ir sirviendo para poder tener más buena digitación y también para ir conociendo más el instrumento. Vamos a empezar con el ejercicio de la araña, luego la tarántula y por último uno en la mano derecha, que nada más haremos la cuerda suelta. Bueno, pues vamos entonces con el de la araña. Nos ubicamos en el traste 5 y ya estando ahí, primero acomodamos el dedo 1 en el traste 5, en la cuerda 2, el dedo 3 en la cuerda 1, en el traste 7, ahí empezamos el primero ejercicio. Ahí está. Recuerden que es dedo 1 en el traste 5 de la cuerda 2 y dedo 3 en el traste 7 de la cuerda 1. Recuerden que siempre en la mano derecha es alternando los dedos. Traste 6 de la segunda cuerda y el dedo 4 en el traste 8 de la cuerda 1. Entonces ya sonaría así. Primero tocamos el dedo 1, 3, 2, dedo 2, dedo 4. Va de nuevo. Dedo 1 en la cuerda 2, traste 5. Dedo 3 en la cuerda 1, en el traste 7. Dedo 2 en el traste 6 de la cuerda 2. Dedo 4 en el traste 8 de la cuerda 1. Podemos comenzar así. Cambian de posición de cuerda. El dedo 3 se pasa en el traste 7 de la cuerda 2. El dedo 1 se pasa al traste 5 de la cuerda 1. Traste 8 de la cuerda 2 y el dedo 2
pasaría al traste 6 de la cuerda 1. Va de nuevo, dedo 3 en el traste 7 de la segunda cuerda. Dedo 1 en el traste 5 de la primera cuerda. Dedo 4 en el traste 8 de la segunda cuerda. Y dedo 2 en el traste 6 de la primera cuerda. Entonces nuestro ejercicio quedaría así. Acuérdense que siempre en la mano derecha es alternando los dedos. Ya de ahí, conforme el tiempo, pues ya se le puede ir subiendo velocidad. Pero lo principal es tener la digitación buena. Bueno, ahora seguiremos con nuestro segundo ejercicio, que se llama la tarántula. Este nos va a ayudar a tener más soltura en las manos y a tener buena digitación, para así ir teniendo una sonoridad más buena en el bajo eléctrico. Este ejercicio comienza en la cuerda 4 con el dedo 1. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que vean cómo suena y ya después les voy explicando poco a poco la digitación de los dedos. Va más o menos así. Va de nuevo para que chequen. Ahorita se los iré explicando paso por paso y con una digitación que les pase, pues ya tienen para seguir avanzando, porque
ir poniendo cada traste llevaría un poco de tiempo. Vamos con la digitación entonces. Bueno, entonces vamos con la digitación de ejercicio de la tarántula. Este ejercicio sí les va a ayudar bastante con la digitación y a tener más fortaleza en los dedos. Vamos con la digitación, es dedo 1 en la cuarta cuerda en el traste 1, dedo 2 en el traste 2 de la tercera cuerda, dedo 3 en el traste 3 de la segunda cuerda, dedo 4 en el traste 4 de la primera cuerda. Va de nuevo, dedo 1 en el traste 1 de la cuarta cuerda, dedo 2 en el traste 2 de la tercera cuerda, dedo 3 en el traste 3 de la segunda cuerda y dedo 4 en el traste 4 de la primera cuerda. Así quedaría. De ahí vamos con la otra parte que lleva, es dedo 1 en la cuerda 1, en el traste 2, dedo 2 en la cuerda 2, en el traste 3, dedo 3 en la cuerda 3, en el traste 4, dedo 4 en la cuerda 4, en el traste 5. Va de nuevo, dedo 1 en la cuerda 1, en el traste 2, dedo 2 en la cuerda 2, en el traste 3, dedo 3 en la cuerda 3, en el traste 4, dedo 4 en la cuerda 4, en el traste 5. Quedaría así nuestra primera parte. Acá donde queda el dedo 1, ya va de nuevo. Se sigue una secuencia para una misma secuencia para ir avanzando en todo el diapasón. Y pues ya es la misma digitación que se lleva, nada más va cambiando los trastes. Ejercicio de la tarántula.
Bueno, ahora vamos con nuestro otro ejercicio, que es de cuerda suelta y también agregando otro. Este ejercicio se puede ir haciendo lento. La cuestión es ir manejando los dedos en la mano derecha. ¿Va? Se trata de ir manejando los dedos caminando para tener un poco más de agilidad y no trabarse así al estar tocando. Va de nuevo. Practicarlo a diario va sirviendo bastante para ir teniendo una buena sonoridad y tener buena digitación también en el bajo eléctrico. Igual se puede hacer en la primera cuerda, en la segunda, en la tercera cuerda, cuarta y en la quinta. Igual, dependiendo de cuántas cuerdas sea el bajo eléctrico que tú tienes, así también te puedes hacer el ejercicio. Después se le puede ir agregando notas, nos bajamos al traste 5 en la cuerda 1 y se puede ir. Se trata de poner un dedo por traste, que sería el dedo 1 en el traste 5. Dedo 2 en el traste 6, dedo 3 en el traste 7 y dedo 4 en el traste 8. Va de nuevo, dedo 1, traste 5, dedo 2, traste 6, dedo 3, traste 7 y dedo 4, traste 8. Igual puede ser para adelante y para atrás el ejercicio. Vamos a hacerlo un poquito al tiempo para que vayan viendo cómo funciona ese ejercicio. Esto es como parte del Arte Ayuda. Mi nombre es Alexander Álvarez López, originario de Tzimol, Chiapas.
Gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.